¿Por qué has tardado tanto? La leyenda no puede llegar tarde. Esperé a que amainara. Perdí la moto. Parece que lo has pasado mal. Por suerte, la mercancía está perfecta. Bueno, nos has hecho esperar, pero parece que todo está perfectamente. Así que, bien hecho. Esperamos el próximo envío. Cargo especial para Sam Porter Bridges. Prioridad 1. Igor, eliminación de cadáveres. Sam Porter, supongo. Vale, no te va el contacto. Leí que tenías alguna fobia. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos, te lo explico de camino. Vamos. Echa un vistazo. Tiene cita con la incineradora. ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien, pero yo diría que más de 40 horas. ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano. Se suicidó. Madre mía. Suerte que lo hemos encontrado.
Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte. La ruta está infestada de EV. No puedes usar otra. Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Pues incinera aquí mismo al pobre diablo. ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible. Es mejor que intentar ir a la incineradora. Lo lograremos. Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms. Ya está en las primeras fases de la necrosis. Démonos prisa o explotaremos. ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Y no detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un bebé Bridge, ¿eh? Contigo y con su ayuda, nos iremos anticipando a sus movimientos. Qué mal cuerpo se me pone siempre. Bueno, es que te conectas al otro lado. A mí también me pasa. ¡En marcha! Diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones. Joder, si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los vivos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a trincherarse en las ciudades y a poner a los portadores como tú en un pedestal. ¡Un arco iris! ¿Dónde está la incineradora? Este va a reventar. ¡Mierda! Hay que acortar a través de los EV. Esos capullos nos tienen donde querían. ¡Sácanos de aquí! Sam, ¿puedes ver algo? No, nada. Este bebé debe de estar mal o algo. Ah.
a estar aquí. ¡No consigo sacarte! ¡Mierda! ¡Sam! Calla, no respires. Thank you.
London Bridge is falling down. My fair lady. Una vez hubo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Una explosión que será la última. Dime, ¿qué se siente al volver al mundo de los vivos? Tranquilo,
Soy médico. Bueno, forense, originalmente. Me llaman Deathman. La muerte me es familiar. No como tú, claro. A pesar de mi nombre, realmente nunca he muerto. Yo no haría eso. No soy un experto, pero te aseguro que es por tu propio bien. Mira. ¿Soy un prisionero? No son esposas. Son dispositivos muy avanzados que nos mantienen conectados. ¿Cómo? Sí, Bridges. La mejor esperanza para el futuro. O para evitar la extinción, si lo prefieres. Ya. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Mírame. Prueba a apretarlo contra la piel. De esta forma. Tranquilo. ¿Eso es que tu cuerpo tiene una buena conexión con el brazalete? Mira, mira. Estos te monitorizarán las 24 horas. Es decir, nosotros, para ayudarte. ¿Qué cojones? ¿Dos días? Durante este tiempo, nos hemos tomado la libertad de recoger muestras de tus fluidos. Eres un repatriado, lo que te convierte en alguien muy especial. ¿Qué ha pasado con el despacho central? Central Knot quedó destruida durante la aniquilación. Fin de la partida. Ese lugar es un cráter. Los únicos que sobrevivisteis fuisteis tú, por motivos obvios, y tu bebé Bridge roto. ¿Está bien? Debemos eliminarlo. Ya no funcionaba, ya no servía. Y hemos perdido a todo el mundo. A los de eliminación de cadáveres, a mi equipo, la sede, todo Bredefort, todo el mundo en Central Knot City. Estamos en la base de Capital Knot City ahora. O debería decir, en nuestra nueva sede. Sudbury parecía la opción más lógica. Pero el equipo de implementación se ha visto diezmado y no hay mucho que puedan hacer en solo dos días. Aquí todo es un desastre. Por suerte, el director y sus asistentes no estaban en la ciudad. La cadena de mando permanece intacta. Odio decirte esto tan pronto, pero tengo un trabajo para ti. ¿Estas marcas son de cuando te repatriaron? ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ya veo. Afenfosfobia. No me extraña que estuvieses ahí solo. Donde nadie te tocase. Intentaré tener más cuidado, Sam. El trabajo es una entrega urgente. Necesito que traigas morfina para la presidenta. Presidenta de Estados Unidos no existe. ¿Te refieres a la alcaldesa de Central Knot? No, no, no. A la alcaldesa no. Estados Unidos sigue vivo. La presidenta tiene cáncer en fase terminal. Está muy avanzado, pero hay tiempo. ¿Por qué yo? Mira, Sam, haz lo que te pido y te prometo que todo cobrará sentido. Hazlo tú. Es que en realidad no estoy aquí. Lo siento. Esto es solo un quiragrama. Y aquí llegan las lágrimas. Una reacción alérgica a la transmisión quiral. En realidad estoy en el ala de aislamiento, en el edificio triangular inmenso.
Aquí tienes la morfina. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Venga ya, ahí tenéis morfina. ¿De qué va esto? Dime la verdad. La verdad, Sam, es que la última presidenta de Estados Unidos quiere verte en persona. ¿De verdad te vas a negar? Muy bien. Te veré en el ala de aislamiento. Entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta. Mira el mapa del brazalete si te pierdes, Sam. El ala de aislamiento no tiene pérdida. Si no sabes cómo llegar, puedes fijar marcadores y dibujar rutas. Prueba y me entenderás. Si quieres asegurarte de que vas por buen camino, mira la brújula. Nunca te engañará. Siempre que tengas marcado un destino, claro. Central Node no solo estaba Bridges,
también era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. Constantes vitales siguen la misma tendencia. ¿No va a recuperarse? Por lo que veo, no. Deberíamos comenzar los preparativos. Sam. Soy yo. Deadman. Perdona, fallo mío. Me temo que el estado de Bridget ha empeorado. Gracias. Esto le calmará el dolor. Y así podréis hablar antes de que llegue el final. ¿Quién? La primera y última presidenta de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de ella? Te crió. No vas vestido para un reencuentro. Quítate eso antes de entrar. Es la mano derecha de la presidenta, el director de Bridges. ¿Ty Hartman? Ah, trabajaste con Bridges 1. Bueno, entonces sobran las presentaciones. ¿Cuánto hace, Sam? ¿10 años? Míranos, dos raritos inmortales reunidos así. Sí, bueno, me alegra verte. La presidenta espera. Es tu madre, Bridget. No está nada bien, pero seguro que te reconocerá. Señora presidenta, ya está aquí Sam. Os dejaremos a solas. Sam, sabía que volverías.
¿Va todo bien? Sí, ya sé que me odias. Amelie. ¿Amelie? ¿Sabes que Amelie se fue al oeste? Tardó 3 años en cruzar. Intenta reconstruir el país. Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acaba. Ayuda a Amelie, te necesita. Ayudarnos a reconectar. Todos juntos de nuevo. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país, ya no. Que sí, solos no hay futuro. No, el país ya no existe. Bridget, ya no eres la presidenta. Sam, escúchame. Esperando en la playa. ¡Señora presidenta! Oh, no. Mira, nadie puede saber que la presidenta ha muerto. Si llega a saberse, será el fin de Bridges. Lo que ha pasado aquí no saldrá de esta habitación, ¿entendido? Sí, director, pero está el asunto del cuerpo. Sin la eliminación de cadáveres... Eso no será problema. Sam, antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de Bridges, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos. ¿Qué?
¿Crees que puedes reclutarme, como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar y no hace falta hacer la autopsia. Debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose. De lo contrario, este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué queréis que haga? Ahora mismo no tenemos portadores. Y las personas con las que trabajaste están muertas. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capital Knot City a la incineradora fue dañada por el vacío. Ahora el único camino es a pie, por las montañas. Pero la densidad quiral se sale de la escala. Tiene que haber EV. Un trabajo para alguien con Dooms. Un repatriado. Para mí. ¿Por qué? Sam, ya estás de servicio. Hazlo ya, Sam Porter Bridges. ¿Tenéis un momento? La presidenta Strand creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de existir. Escuchad. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos, luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridget muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam, y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agota. Te quiero. Sam. Te estaré esperando en la playa. La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EV. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia quiral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil llevar el cadáver hasta aquí. Cuidaremos de ti en todo momento. Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazalete. Soy Dai Hartman. Tedman te dijo cómo usar el brazalete. Úsalo para ver dónde está la incineradora.
Sam, no hace falta que te lo recuerde, pero el tiempo es oro al transportar cadáveres para procesarlos. 48 horas después de la parada cardíaca, se necrosan y se convierten en peligrosos EV. Sí, sí, eso es. Exactly where I wanna be.
This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't know if you know. I'm a long way from home. Cause we're a long way from home. Dejes de luchar, Sammy. Thank you.
Ya falta poco. Así que es ahí, ¿eh? Thank you.
densidad de quiralio en la zona se está disparando. Declive intenso inminente. Vuelve aquí, ya. Sam, aprovecha para quemar la otra carga. ¿Qué es esto? BB-28. La unidad que Igor tenía asignada. Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter. ¿Y qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo. Central Node ha caído. Y también nuestro cuartel general. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Igor lo documentó todo. Pero sigue con vida. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Compadécete, pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro, pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. Tengo una idea. Llames la atención y ve con cuidado. ¡Venga!
I swear.